Ya, ahí sí. Ya, entonces, hoy día vamos a ver de manera más oficial lo que son functors y aplicativos. Son dos cosas muy relacionadas. Eh, no, no se puede decir que son cosas distintas. Eh, M más correcto que eso sería decir que son cosas eh, donde una es, es la versión mejorada de otra, quizá, una cosa así. Verlo. Aún así, habiendo dicho eso, son dos cosas importantes que siguen siendo útiles cada una por su cuenta. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Eh, vamos a introducir el concepto de contexto, que, que es... Previamente es necesario como para entender lo que vendría a ser functors y aplicativos. Y teniendo eso ya explicado, vamos a después hacer un resumen y tratar de entender hoy día, irnos hoy día en esta clase entendiendo lo que tienen en común y lo que tienen en distinto functors y aplicativos. Y también una intuición de, de cuándo usarlos y, y cuándo no usarlos tampoco. entonces eh, bueno primero comentarles que esta clase está bien basada en un documento que hay disponible que les voy a dejar la url al final ¿Ya? entonces comencemos viendo que nosotros entendemos lo entendemos muy intuitivamente de forma natural lo que es un valor simple es un valor simple indicado como el dibujo de un 2 es un valor concreto también y nosotros sabemos que al aplicarle una función, eh, el proceso ocurre eh, tal cual como lo imaginamos. ¿ok? Entonces, a la función recibe como argumento el valor y hace la operación, le suma otro valor del mismo tipo y entrega un nuevo valor, sería en este caso 2 más 3, 5. Entonces, hasta eso, eh, todo bien. Se entiende, se entiende por el hecho de haber ocupado lenguajes en el pasado. Cualquier lenguaje, esto, esto es, es lo que o los lenguajes permitan. Ahora vamos a ver la idea de valores y funciones con contexto. Este, este es como un contexto que por ahora se puede ver un poco abstracto, pero eh, gran parte de, la, de, la, de, lo, de las funcionalidades de Haskell eh, se construyen con estos contextos. Entonces, vamos a extender la idea diciendo que cualquier valor puede estar en un contexto. Por lo tanto, pensemos ahora que el 2... El valor 2 lo vamos a meter dentro de una cajita. Esa cajita vendría a ser nuestro contexto. Y, y de, de, depende de... O sea, hay muchas versiones de esa cajita. Si queremos seguir con la analogía. Entonces, eh, al aplicar una función, la, lo que queremos lograr es que al aplicar una función se, se, queremos tener distintos resultados dependiendo de qué es el contexto en el que estamos. Entonces, por ejemplo, Just2 es un, es, un, es un constructor de, del tipo de dato maybe, por si ya lo, ya lo estaban identificando. Entonces, por ejemplo, el tipo de dato maybe define dos contextos. ¿vale? Los dos contextos serían los dos constructores que tiene. Entonces, maybe, por un lado, puede ser, eh, acá está abajo, está definido el tipo de dato maybe. Maybe a es, por un lado, puede ser nothing. Puede ser nada, por otro lado puede ser just a. Y si se dan cuenta, cuando, cuando es just a, queda muy claro que es una caja, una caja envolviendo un valor. Pero también, acá yo les presento el concepto de que cuando es nothing, también es una caja, solamente que está vacía, una caja vacía. Así podemos entenderlo. Entonces, si se aplica una función en el contexto just, el resultado va a ser distinto a que si se aplica el la misma función en el contexto nothing y después lo vamos a ver con más ejemplos entonces esa es nuestra motivación o, o, o quizás eh, nuestra entrada conceptual a lo a lo que son functors entonces si tratamos de aplicar una función esto pueden probarlo ustedes ahora mismo tratamos de aplicar una función a un valor envuelto en contexto qué va a pasar ¿Ya? Bueno, primero que todo, si nosotros aplicamos más 10 a 4, eso es un valor y una función que actúa en valores, todo bien. Pero si tratamos de aplicar más 10 a, a un valor que está en un contexto, que a un valor que pertenece a just, entonces tenemos este error. ¿Okay? Entonces, no podemos hacerlo. Resulta que eh, necesitamos expresar esto de otra manera para poder lograrlo. Entonces, por tanto aquí, darse cuenta de esto, que la aplicación de función simple no puede hacerse cargo de abrir la caja. ¿OK? O sea, el más 10 no es consciente de que tiene que entrar al just, sacar el valor que tiene el just y hacer 10 más 4 y de cierta manera después, no sé, si uno quiere preservar el just, cosa de que el just se convierta en un just 14. Una función eh, simple no es capaz de hacer eso. Pero nosotros estuvimos viendo las últimas semanas, que lo vimos más de manera práctica, que existía la función FMAP. Y FMAP justamente nos permite hacer eso. Entonces, la FMAP puede funcionar con valores que están envueltos en contextos. En otras palabras, eh, se puede aplicar funciones simples, pero ahora sí a valores envueltos en contexto gracias a fmap entonces de forma ilustrativa fmap de cierta manera por ahora podemos verlo así como que, como que nos provee una herramienta para que nosotros entreguemos una función entreguemos un valor envuelto en una envuelto en una caja en un contexto y nosotros podemos volver a o esa podemos tener el valor eh, el nuevo valor que retorna la función envuelto en una caja transparentemente como si hubiese sido como una especie de magia aquí por el dibujo. Importante entender eso. Ahora vamos a entender este, ese cuadrito de magia. ¿Qué es lo que realmente está haciendo? Si les van saliendo dudas, chicos, pregúntenlo más. Profe, ¿hay ¿no? alguna forma de sacarlo, digamos, de la caja? Ya, esa es Buena pregunta. Hay, una, eh, hay manera de sacarlo de la caja. Es. Eh, se, técnicamente técnicamente se puede ¿ya? se puede, pero es, eh, es, como, es como antinatural se los, eso es súper buena tu pregunta Scarlett eh, es antinatural y justamente eso va, va, va en contra más o menos del, de lo que estas estructuras quieren ofrecer ¿ya? pero vamos a llegar más adelante a eso, a entender por qué pero la, la respuesta corta sería como que como que uno hubiese decir como no no como no se debería pero técnicamente sí se puede ya no puede puede recoger el valor tendría que hacerse sus propias funciones ya entonces ahora eh, ahora hemos visto fmap bueno fmap pertenece a un type class que se llama functor es esto lo que hemos visto el otro día y que habíamos usado functor ya un par de veces entonces functor es un recordemos que no es un tipo no es un, un tipo de datos sino que es un type class entonces los tipos de datos van a van a poder ser functor a medida que instancien e implementen el functor el, un tipo de datos va a poder ser eh, de, 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 de tipo o sea de type class equals nosotros vimos si implementaba la función que presentaba equals, y así etcétera. Lo mismo para show y otra. Entonces, fmap es una, es una función del, del type class functor. Y, es, y la función que, que, que presenta es una función donde es una función que recibe una función, otra función, que recibe un argumento y retorna otro argumento, o sea, retorna un, otro, un resultado. Y, y lo que va a hacer es que también va a recibir como argumento un tipo de dato que se va a volver concreto aquí, no aquí. ¿okay? Entonces, F, ojo que F que no se confunda con función. Aquí F no es función. F es el tipo de dato pero que todavía no se ha vuelto concreto. Entonces, recordemos que cuando un tipo de dato como maybe, eh, maybe por sí solo, aún no es concreto. Así que ese es un candidato ir acá. Cuando maybe ya ya tiene su tipo de dato definido, por ejemplo, maybe int, maybe char, maybe eh, string, eh, ya es concreto. ¿okay? Pero se vuelve concreto aquí, por los argumentos de la función. ¿Se dan cuenta? Entonces, se vuelve concreto aquí y como resultado, entrega, si estamos hablando de maybe, por ejemplo, va a entregar maybe ahora con otro valor que es el resultado de la función aplicada sobre este valor. Entonces, la misma idea del, del diagrama que vimos delante, pero ahora expresado funcionalmente. Aquí se puede ver también eh, lo que les estaba diciendo que para y aquí está expresado también que para que un tipo de dato f sea functor tiene que implementar entonces cómo se va a comportar ese en su caso en el caso de ese tipo de dato. o sea una instancia de functor es cualquier tipo de dato que define eh, el comportamiento de f en su caso particular y ahí está también explicado nuevamente. Entonces tenemos nuestra función, como por ejemplo más 3, acá, primer argumento. Tenemos nuestro functor como argumento, nuestro functor de entrada, que podría ser just2. Y tenemos nuestro functor de salida, que sería just5 al operarse más 3 y 2. Entonces... Tratemos de entender un poco mejor FMAP. Entonces, si FMAP eh, funciona en Maybe, entonces Maybe es un functor. Y de hecho, es, es, es correcto eso. Maybe es un functor, técnicamente hablando. Entonces, para que FMAP pueda funcionar, Haskell ya implementó internamente el comportamiento de FMAP para Maybe. Y, y, y el comportamiento implementado es el que está ahí, en la imagen. Entonces, este. Entonces, si se dan cuenta, eh, no había tanta magia al final. Simplemente Haskell lo había implementado. Entonces, fmap de una... Ahora sí es una función esto. f, fmap de f con un just x, un just de cualquier cosa, va a ser just de... Aquí hay un pequeño error. Ese func en realidad era f. ¿okay? Ese va a ser de igual a func del valor. De, eso también era x. Ahí como que me, me despapelé. Ya, eso es F y X. Entonces, si se dan cuenta, se aplica la función dentro como nivel microscópicamente y se mantiene el just por fuera y se vuelve se vuelve a construir el just. Entonces queda un just del resultado. Y, y claro, para el caso de FMap, con, con nothing, simplemente se decidió que es nothing. Entonces, ese es el comportamiento decidido para Maybe. Nosotros podríamos inventar un nuevo comportamiento de maybe, redefinir lo que es maybe como functor y podríamos inventar otro comportamiento. Eso técnicamente es posible. Pero después vamos a ver que hay unas leyes que hay que cumplir. Entonces, sabiendo esto, ahora entendemos qué ocurre internamente. Al hacer fmap de más 3 con just 2, que es igual a just 5, ya sabemos entonces que lo que ocurre por dentro. Es justamente lo que sale en la imagen. Si se fijan, tienen que... Está la caja. La función, de cierta manera, de manera aquí como conceptual, se siente como que abre la caja, opera los valores y cierra la caja y entrega el 5 envuelto en la caja. Ese es un poco el comportamiento que podemos lograr con el FMA. Entonces... ¿Por qué hacer esto? A ver, ¿Por qué, por, ¿por qué uno quisiera complicarse con esto y no simplemente funcionar de la manera de antes de que estábamos viendo los puntos? ¿No es cierto? Gran pregunta. Quizás muchos no, no hemos hecho esa pregunta en algún momento. Entonces, probemos qué pasa si aplicamos la función. Aquí viene la respuesta a eso. Veamos qué pasa si aplicamos la función más 3 a nothing. Retorna nothing. Entonces, ya averiguamos cómo funcionaba. Y lo importante es lo siguiente: que. Tenemos, tenemos que igual funciona ¿ya? y de forma consistente. Entonces, lo que viene aquí es súper importante. Este fenómeno es sub, sumamente importante y beneficioso para nosotros los programadores. ¿ya? Porque visualmente observamos esto. Tenemos una cosa sin valor, ¿okay? le aplicamos algo donde se esperaba un valor y terminamos correctamente entendiendo que sigue habiendo nada. Sin una caída de error, sin un mensaje de error, ¿okay? sin un, una excepción. Entonces, es por esta razón que Haskell ofrece Maybe ya implementado y como functor. Entonces, la utilidad práctica la podemos ver en un ejemplo. Supongamos que queremos obtener el título de un. Si, supongamos que queremos encontrar algo. Que ¿okay? Esto es como de un contexto de foros. Entonces, el título de un post de un foro que tiene identificador 1. Entonces, supongamos que tenemos un programa que va a buscar cuál es el post con ID 1. Entonces, en un lenguaje que no tiene maybe, pensamos en un lenguaje que no es Haskell, un lenguaje más tradicional, sería típico hacer lo siguiente. O Entonces, sea, buscamos el post find by ID, lo buscamos con el valor 1 y luego preguntamos, ¿existe post? ¿Ya? Si ese post es un valor válido. Entonces hacemos nuestro trabajo, en este caso, retornar el título. De lo contrario, retornamos null y terminamos. Ya, esto es un código típico que uno puede pillar en C, C ⁇ Java, Python, muchos otros lenguajes. En Haskell, ¿okay? gracias a las cosas que recién estuvimos hablando, podemos expresar eso mismo de esta forma. fmap, getPostTitle, findPost1. Y listo. Y ni siquiera tenemos que hacernos cargo del if else. ¿Por qué? Porque eh, hay una robustez en FMAP con el, Maybe. En, en el caso del Maybe. Este es un caso particular de Maybe, por si acaso, este ejemplo. Entonces, si nosotros hacemos cualquier cosa sobre un, sobre un Nothing, automáticamente eso se absorbe, todo ese trabajo se absorbe correctamente y se absorben y se sigue absorbiendo un Nothing. No hay excepción, no, no hay ningún error. Entonces esa es la gran utilidad de Maybe. Que nos queda código. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado, chicos, cuando han programado. Yo, yo creo que les ha pasado a varios. Que siempre han querido, como, como han, han sentido, como que les gustaría evitar esto. Siempre. No sé si les ha pasado alguna vez en los lenguajes más tradicionales. Como que uno tiene la sensación de que esto se puede evitar. Como tener que se siente como un poquito redundante, ¿no es cierto? Como tener el resultado, preguntar si es nulo, ¿no es cierto? Y hacer en caso que no sea nulo y en caso que sea nulo. No sé si alguno lo ha pasado, quisiera compartir cómo la. si ya pasó por esto y, y ya había encontrado alguna solución. Este tipo de cosas a veces uno trata de, también de solucionarlas de forma matemática. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces hay casos donde uno puede resolver esto con una expresión matemática. Así como POST es igual a una operación aquí. Con, con operaciones aritméticas, eh, y es como, es como un truco en el fondo, que es como, en vez de hacerlo con lógica tan explícita, que okay, con lógica booleana me refiero, eh, se hace como con, como con lógica aritmética. Entonces, transparentemente se, se van absorbiendo las condiciones y se va cumpliendo lo que uno quiere sin tener que preguntar explícitamente, sin tener que observar las cosas explícitamente. Entonces, bueno, también existe un operador que es este, que es el signo peso envuelto en estos dos símbolos. Y simplemente es el operador infijo para lograr lo mismo. Es, si ustedes ponen eso, ya no, pueden, no tienen que poner FMAP, pueden ponerlo así. Entonces, aquí hay un ejemplo con lista. Pueden probar inmediatamente, chicos, y les va, esto les va a funcionar. Entonces. O sea, si quieren hacer más 4, ocupan el operador en fijo de FMAP. Y funciona. ¿Okay? Eso es lo mismo que haber aplicado entonces FMAP más 4 de 4 5 6. Es la misma idea. Entonces, visualmente, en el caso de la lista, tenemos que tenemos esto, lo siguiente. Tenemos que se, se recibe la lista con los valores se, y cada valor viene en un carrito ahí, ilustrado. ¿okay? Entonces se sacan los valores de los carritos, se trabajan, después se vuelven a subir a los carritos. Esa es un poco la lógica de, de, de la lista. Recordemos que la lista es un functor también. ¿Ya? Eso ya lo, lo, lo estamos entonces eh, visualizando. El maybe es un functor, la lista es un functor. Y hay más cosas que son un Las funciones. Entonces, esto, esto es un poco abstracto, pero termina siendo súper práctico, al final. Termina siendo súper concreto, que es que, ¿qué pasa si hacemos lo siguiente? Entonces, ¿qué pasa si operamos, eh, como dice el ejemplo, let func, entonces, fmap de más 3, pero en vez de poner un valor como un valor envuelto en un contexto, eh, pongamos una función. Así. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una función ahora que funciona de esta manera. ¿Qué creen que ocurrió? Si ven, si ven el comportamiento, bueno, por ejemplo, 1. Ya, suponemos 2. ¿Cómo quedó la función? ¿Alguien puede identificar cómo resultó? Lo multiplica por 2 y luego le suma 3. Correcto, sí. Justamente eso. Y, y eso, eh, de manera más general, ¿cómo se podría ver? ¿Cómo se podría ver eso? Hace lo demás a la derecha primero. Sí. ¿Y el resultado a de la derecha, qué es para lo de la izquierda? Su entrada. La entrada. ¿Cómo, se, cómo hemos visto eso en clases pasadas? ¿Cómo lo hemos entendido como a nivel más general? No me no, acuerdo el nombre. La no, ¿No se acuerda el nombre? Ya. Esto es, recordemos, es composición de funciones. ¿Se acuerdan? Entonces eso es lo mismo que esto. ¿Recuerdan cuando veíamos composición de funciones? Es la misma idea. ¿Ya? Entonces hemos descubierto algo, que la composición de funciones ¿okay? se puede lograr con el f map. Entonces, f map de f y g retorna f.g. Y, y resulta que las funciones, cualquier función que nosotros hagamos, también es un functor, sorpresivamente. También son functors, sin que lo hayamos sabido. Entonces, gráficamente se ilustra así: una función con otra se juntan, y claro, la entrada de una, eh, o sea, la salida de una es la entrada de otra. Y más internamente. A ver, ¿cómo entender que las funciones son functors? Porque esta, en el caso de las funciones, es un poquito, un poquito como puede confundir un poco. ¿okay? Entonces, entenderlo bien, miren, una función se puede anotar como, como flechita RA. ¿Se acuerda entonces cuando hemos, hemos en, todo el, en, en el transcurso del curso, hemos notado muchas veces que una función simplemente se puede anotar así? ¿no es cierto? Una función que va de A a B. Bueno, eso, técnicamente hablando, en realidad es, es la función así evaluada en A y en B. O sea, esto es como un poquito, eh, puede sonar extraño, pero es como una función eh, se construye también como una función, es como que la explicación utiliza su misma definición. Entonces, para definir una función, el operador es una función. El operador es flechita que recibe a y b. ¿Ya? Y ya, eso, por supuesto, que no, no tenía no sentido que funcione. Ahora, eso es importante porque, ¿y por qué es importante? Bueno, aquí en este caso yo me, me, me basé en el libro también, que ellos prefieren ocupar RA. ¿ya? Y, pero es a y b es lo mismo, ¿ya? no hay ninguna diferencia. Entonces... Esto es importante, que si uno define el, el, el formulador de función con R y con A, queda como tipo de dato concreto. Ya queda concreto, ya queda claro qué tipo va a entrar, qué tipo va a salir. Pero si uno lo define parcial, ¿okay? ahí solo lo interesante. Entonces, recordemos que para implementar una función como functor, o sea, cualquier tipo de dato como functor, tenemos que obedecer a las restricciones del functor. Entonces, la restricción más importante del functor es que tiene que faltarle un tipo por definir al constructor, solo un tipo. Entonces, por eso es que functor, o sea, perdón, la función para hacer la functor se implementó por dentro, esto ya existe, ¿eh? no es que nosotros lo estemos inventando ahora, existe y y se entrega la función semidefinida en, en, en cuanto a tipos, me refiero. Entonces se entrega ya con el primer argumento definido. O sea, con el tipo del primer argumento definido, no con el primer argumento pasado. Ojo, eso sea, no es lo mismo. Y entonces, eh, bueno, aquí está el lugar donde se implementa esto. Y el fmap para la función está definido así. Como la función es un functor? Bueno, definiendo fmap de esta manera. Entonces tenemos que... F, que es la función que vamos a dar como argumento, eh, aplicado en G, que es la función que viene aquí, en el que, que es el functor al que vamos a modificar, es igual a una nueva función. Recordemos que el functor siempre tiene que retornar lo mismo de nuevo. O sea, si estamos actuando sobre funciones, vamos a retornar funciones. Si estamos actuando sobre maybe, vamos a retornar un maybe. Entonces, acá en este caso, retornamos una función que... Y esto es interesante, que es la misma idea, fíjense, la misma idea de la cajita. Ahora, la cajita es la función que están volviendo por fuera. Entonces, internamente, en vez de hacer, eh, en vez de hacer x igual, o sea, eh, claro, eh, en vez de hacer una función, un f de, un f de x eh, o g de x que, que es igual a, claro, que recibe x y opera con g de x, nosotros metemos f en el camino y operamos f de g de x que es la misma idea que antes como haber operado el f sobre un, el valor de un just este vendría a ser como el equivalente a lo que era el valor del just pero ahora estamos en función el g de x entonces recordemos que g era el functor que ya existía entonces el functor antes de, de ser operado con f map existía como como una lambda que tiene parámetro x y hace g de x ¿Okay? Entonces ahora se mete, se mete el F, entre medio y, y se mete de esta manera, se definió de esta manera, que ¿Okay? esto se decidió en algún momento, que sea así. ¿Okay? Nuevamente, ustedes preguntan, ¿por qué es así? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Ustedes podrían modificar esto, si quieren le ponen ahí más uno, por ejemplo. Lo podrían modificar y harían una nueva versión de cómo, fun de cómo la función implementa functor. Y bueno, importante. Nuevamente, que esto no es la función evaluada en un argumento, ¿okay? no, es, no es curring esto, aunque sí tiene que ver con curring el efecto final, pero es, eso no es curring, es simplemente, eh, o sea, técnicamente en realidad es curring, pero de los tipos de datos, no de los parámetros pasados, ¿ya? entonces por eso es que no es la función evaluada en un argumento, sino que es el tipo de dato ya decidido, nada más, el primer tipo de datos. Y queda el segundo tipo pendiente. Y ese segundo tipo pendiente lo define en realidad el functor. Al ser la función que ya tiene, que pasa de A a B. Y bueno, yo le, ¿se acuerdan que yo les dije ya en dos oportunidades que ustedes podrían modificar esas definiciones? Se pueden modificar, pero es importante a nivel conceptual obedecer dos leyes de functor. Hay dos leyes, si bien Haskell nos permite hacer cualquier functor. Hay functores que son válidos y otros que son, de cierta manera, como inválidos o, 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 o no puramente functor. Entonces, la primera ley dice lo siguiente, que si nosotros creamos un functor, tiene que cumplir con esto, que si mapeamos la función identidad sobre un functor, el funtor resultante debe ser el mismo que lo original. Esto. Si hacemos ID, ¿ok? ID de, de una lista fmap, ID de una lista, tiene que salir la misma lista. Si hacemos ID de más 3, ¿okay? tiene que salir la misma función que suma más 3. En este caso, le pasé el argumento 3 y dio C. O, o en el caso de los MAYBE, una, una aplicación de identidad sobre just 5 tiene que seguir dando just 5. Y así sucesivamente con cualquier cosa que quiera hacer fun. Esa es la primera ley. Entonces... Si ustedes inventaran, por ejemplo, yo les dije una nueva variante de Maybe, C Maybe, y ustedes definen Maybe de esta manera. En este caso, Just ya no tiene solo un x, sino que también tiene otro valor que se llama Counter. Entonces, Just tiene un Counter y un x, eh, y hacen lo siguiente, por ejemplo, que cada vez que aplican un fmap a C Maybe se aplica el f de x como antes y también se aumenta el contador más uno. Pregunta, ¿esto cumple la primera ley? ¿Sí y no? ¿Y por qué? A ver. ¿Qué pasaría si ustedes aplican la identidad a un C maybe? Por ejemplo, a un just, a un C just que tiene uno y tiene uno. Y le aplican la función identidad. No, retornar 2, 1. Claro. Y en ese sentido, ¿está cumpliendo con la primera ley o no? ¿Retornó el mismo C el mismo just, just o retornó uno distinto? Distinto. Distinto, ¿cierto? Distinto. Entonces, violó la primera ley. Por lo tanto, a eso quería llegar, que, claro, uno puede crear. El, crear el functor uno puede instanciar functor como quiere como se le dé la gana esto es posible ¿eh? ustedes lo pueden hacer y va a funcionar pero no va a ser puramente funcional va a ser un, es como va a ser un poco extraño lo, la frase pero va a ser un functor que no es puramente funcional porque aplicaron la identidad y de cierta manera se generó un efecto de, un efecto secundario que es lo que suele pasar en los lenguajes que no son puramente funcionales entonces por eso es que está como ley esta es una ley para mantener la funcionalidad pura de un lenguaje después tenemos la segunda ley la segunda ley solamente dice esto que hay una, tiene que mantenerse una, una igualdad ¿ya? una equivalencia que en el fondo que es tenemos dos funciones ya que sería f y g eh, se tiene que cumplir que f map de f compuesto por g de cualquier cosa, de un, de un jazz, de lo que sea, tiene que ser igual a fmap de f compuesto por fmap de g. Eso tiene que, ser, tiene que ser equivalente. También, si eso no se cumple, se pierde entonces eh, la, la pureza de un lenguaje funcional. ¿Ya? Les dejo como desafío que exploren esto, si quieren apóyense con el libro y de buscar un, un contraejemplo, algo que pueda violar la segunda ley ¿Ya? bueno juntos fue en realidad lo que tomó lo que toma más tiempo aquí porque ahora vamos a pasar a aplicativo aplicativo reutiliza todo lo que acabamos de ver ya entonces nos tenemos que quedar en, como con con la misma forma de pensar quedémonos con lo mismo y vamos ahora a extender la idea un poquito, solo un poquito, y eso lo convierte en aplicativo. Entonces, veamos inmediatamente dónde nos quedamos cortos con Functor. Functor que se ve como, se ve súper útil, pero tiene algo en lo que se queda corto. Entonces, en la última sección vimos que los Functors resultan ser una abstracción muy útil para tipos de datos e incluso las funciones mismas, permitiendo composición. Ahora, supongamos que queremos hacer lo siguiente con Functors y FMAP. Queremos hacer entonces, tenemos un just, fíjense esto, tenemos un just que tiene una función más 3 y queremos juntarlo, operarlo con un just 5, cosa de que nos retorne un just 8. Bueno, si ustedes prueban eso, no va a funcionar y Haskell no lo puede, no puede hacerlo calzar, no, no le hace sentido eso con el operador fmap, este recuerden que es el operador fmap, no es posible ya que fmap necesita una función que no esté envuelta en un contexto. Entonces, si nosotros le hubiésemos quitado el just, ahí funciona. Pero a veces nosotros podemos, resulta que podemos estar con esto, con esto, con este ambiente. Porque recordemos que el ambiente, de en el caso del maybe, el ambiente envuelto en un just, nos da cierta robustez en nuestros códigos. Entonces, ahí estaba lo que preguntaba Scarlett hace un rato, que es que... ¿Se puede sacar? Sí se puede sacar el valor, pero es como antinatural o, o anti la, la buena práctica funcional porque en realidad uno debiese hacer todo lo contrario, debiese querer tener dentro el valor. ¿Okay? Quizás solamente al momento de, de exportar un archivo o algo así, de repente ahí uno puede ya quitar la, la, el paradigma funcional y extraer el valor. ¿ya? Puede haber algún momento donde va a tener más sentido. Pero si nos mantenemos dentro del paradigma, probablemente vamos a querer tener los valores envueltos porque nos da cierta robustez ante el caso de que algo no salga como queríamos. Se queda absorbido por el nothing. Bueno, bienvenidos los aplicativos para este problema. Entonces, los aplicativos toman los functors a un nivel más de funcionalidad. Extienden lo que es el functor. Entonces, en aplicativos tenemos lo siguiente, que es que los valores se envuelven en contextos como en functors, ¿ok? Entonces, todo lo que hace functors también lo hace. Los valores se vuelven en contexto. Sin embargo, también extiende la idea a las funciones. Entonces, se deben implementar, y para eso se deben implementar dos funciones. Entonces, el que quiere pertenecer al functor aplicativo, necesita primero que todo, fíjense, ser un functor. Primera condición, ¿ya? Y segunda condición, necesita implementar estas dos funciones. La función pure, la función esta que es como parecía el signo peso, pero ahora es la versión asterisco. Es como, el, es como lo que vendría a ser la versión aplicativo del de fmap, pero ya no es fmap, así que por eso no lo voy a volver a decir. Es esta, es esta función. Entonces... Gracias a esto, si se dan cuenta que el contrato de aplicativo es bien similar a, al FMAP. De hecho, la única diferencia es que aquí ahora la función está envuelta como functor, fíjense. Al igual que los otros, la, los otros argumentos. Ya, entonces la idea ahora es que con este operador nosotros podemos hacer esto: just más 3 operado con este y just 2. Y lo que va a hacer internamente Haskell, con el aplicativo, el aplicativo lo que va a hacer es que va a abrir ambas cajas ahora, va a operar ambos elementos y va a guardar resultados en una caja. Entonces, ciertamente tenemos, ahora tenemos todo protegido, incluso las funciones. Están todas protegidas en contexto. Y cuando es necesario, las sacamos, las operamos y las volvemos a dejar protegidas. Protegidas en el sentido, no en el sentido de orientación a objetos, ¿ya? en el sentido como de que quizás en el contexto puramente funcional podríamos tener algunos beneficios. Entonces, eh, no es sorpresa ahora darse cuenta que Maybe, además de ser un functor, resulta que también es aplicativo. Y como Maybe era functor, cumplía la primera parte y solamente tiene que implementar cómo se va a comportar Pure y cómo se va a comportar el operador asterisco. Entonces, en el caso de, de pure, pure es una función que, que tiene que hacer lo siguiente: tiene que, a partir de un valor, tiene que construir el functor. Es como el proceso inverso. Es como justo el proceso inverso a, a si uno dijera cómo saco el valor de un, de un functor. Ahora queremos construir un functor automáticamente. Entonces, entonces en el fondo, eh, en el caso del maybe esto está puesto con, con point free, entonces esto es lo mismo que haber puesto pure x, es igual a just x, ¿ya? Yeah. Y, y lo que hace es que si nosotros, de hecho acá está, de hecho podemos probar con el maybe que también es, eh, a ver, sí, pure, eh, ya, yeah, por ejemplo, pure 4, pero ahora tenemos que, creo que tenemos que decirle, eh, a ver. Just, a, ver. Eh, a ver qué pasa si pongo el valor nomás. Claro, ya. Yeah. Sí, el... No recuerdo cómo hacerlo para el mail en este momento. Pero la idea es la siguiente. Que si nosotros hacemos pure, vamos a poder construir... El maybe, en el, en, el, en el caso del maybe, solamente construye un just. ¿Ya? Estaba dando a buscar la forma. Bueno, si alguno, mientras yo estoy explicando, si alguno encuentra la manera, debiese, uno debiese, de eh, cierta forma, como quizás referirse, a su forma de castear aquí. ¿Okay? A ver, no sé si había puesto esto. Ahí está. Eso era. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, obviamente uno tiene que decirle... Eh, en, en qué functor me estaba refiriendo, porque si no quedan vivos, ¿cierto? ¿Cómo adivinar que de 4 queríamos llegar a un just 4? Entonces, eh, ahí lo construye. Ya, ese, eso es Pure. Eso es lo que hace Pure. Ahora, interesante sería ver qué pasa entonces si hacemos Pure de más 4. ¿Qué retornaría, a ver. Veamos el tipo. Lo convierte en un aplicativo. También las funciones. Entonces, aquí nos acabamos de enterar que las funciones igual es un aplicativo. Y lo convirtieron en un aplicativo donde eh, es f y de la función que hemos entregado. ¿Ya? Ahí hay más ejemplos. Bueno, en el caso, para terminar este dibujo, en el caso del maybe, se implementa por supuesto el caso de nothing con cualquier cosa, nothing. Y después el caso de just, el just normal. ¿Ok? Eh, pero ahora con la función, fíjense. Ahora tiene la función ahí. Antes, antes hubiese sido F con un just. Entonces ahora es F con un... Y aquí hay, eh, claro. Y aquí hay otro just acá adentro. Y lo que hace es que, fíjense que ocupa FMAP por dentro. Ocupa FMAP, saca el F desde ahí y lo, y lo opera con el X, que es un just de algún valor. Y bueno, eh, el caso, si ustedes se preguntarán... ¿Por qué no se cubrió el caso de cualquier cosa con nothing? Bueno, porque ese caso en realidad se resuelve implícitamente con esto. Ya que esto se reduce a fmap, el fmap ya estaba funcionando para el caso donde el x es un nothing. Entonces, simplemente se optimizó. Si ustedes no se hubiesen dado cuenta de esto y hubiesen puesto una línea más para ese caso, no hubiese pasado ni un problema, ¿ya? Igual hubiese funcionado todo bien. Ejemplo. Bueno, ahí vimos el primero. Entonces. Fíjense que just más 3 ahora sí funciona. Eso sí va a funcionar. Entonces, just más 3 ahora tenemos una función envuelta que antes en los functors, recuerden que eso no pasaba. Y ahí funciona. Y lo mismo para las otras. ¿ya? Y lo mismo con strings, fíjense. Algo, por ejemplo, que quiere concatenar un string. ¿ya? Entonces, ¿qué estamos tratando? ¿Qué estamos tratando de lograr hoy día? Hoy día estamos tratando de de introducir contextos y las herramientas necesarias en contextos para no perder toda la funcionalidad que teníamos antes de introducir contextos. O Se dan cuenta que estamos viendo cómo hacer todo de nuevo, pero ahora cuando las cosas están dentro de contextos. Eso es básicamente la lógica a grandes rasgos de lo que estamos haciendo hoy día. Bueno, la lista también es un aplicativo. Ya, no es sorpresa que no, nos estamos dando cuenta que todos los que eran functor en Haskell además también son aplicativos. Haskell ya nos preparó todo eso. Entonces la lista también. Y fíjense, ahora Pure de X simplemente construye la lista elemental como de un elemento con X. Y, y bueno, una un, una lista ¿okay? Una lista aplicada con otra lista ¿ya? va a generar Claro, va a generar eh, un, un functor lista y esto es interesante. Fíjense lo que ocurre acá: se toman elementos de fds y elementos de xs. Y, y f, esto es importante: f, ahora son funciones, pueden ser funciones. Esa es la gracia del aplicativo, que permite que las funciones también, entonces son funciones en listas en este caso porque estamos en el functor lista operado con valores dentro de una lista y lo interesante acá es que eh, se definió en Haskell que el aplicativo el operador asterisco del aplicativo para lista va a funcionar como de una manera un poco combinatorial que es decir que aplica esta función a todos los elementos ¿okay? y después aplica esta otra función a todos los elementos Siempre los originales. Entonces queda primero, primero quedan los valores multiplicados por 2, después quedan los valores sumados con 3. Y uno, si hubiese uno agregado otra función más, pues han sido 3 valores más, 3 resultados más. Y aquí está la ilustración un poco de o entonces, sea, fíjense. Dos funciones en carrito más tres valores en carrito entrega estas posibilidades y se calculan todas. Y se vuelve a construir una lista con los resultados. Interesante, ¿eh? Y bueno, terminar con que la función igual es un aplicativo. Entonces, la función además de ser eh, functor, también es aplicativo. Entonces, esto es un poquito más, más abstracto, porque resulta que una función para ser aplicativo, de cierta manera tiene que ser como, como que tiene que haber una función envolviendo otra función. ¿Cierto? Es un poco así. De hecho, fíjense lo que hace Pure. Pure construye el aplicativo. Aquí es donde queda claro, entonces, ¿qué es el aplicativo? En este caso, construye una función dámino, que es que el x lo envuelve en otra función para convertirlo en aplicativo. Bueno, entonces eso quiere decir que, eso quiere decir que en, que en vez de aplicar una función a otra función, como era en el functor, ahora aplicamos una función envuelta en una función a otra función. Si tienen que después repasar esto, es normal, chicos. Ya después, si lo tienen que repasar con calma y ver con más calma esto y e irlo probando, yo se los recomiendo. Entonces, eso por supuesto que tiene que retornar otro aplicativo. Y este aplicativo es una función donde evalúa, fíjense, evalúa acá el, el la primera función, la evalúa en X, y eso, ¿qué hace? Hace que, se, que quede pendiente evaluar la función de adentro, porque es, una, es como una función anidada que hay aquí, de cierta manera. Entonces, queda la de adentro y la de adentro se va a evaluar con el resultado de g de x. Por eso es que pareciera como que hay dos argumentos, pero en realidad es como avanzar en los niveles. Aquí se, se evalúa con la función que envuelve en f, y dentro de f va a haber otra función que podrían llamar la h, y ese h es en realidad f de x. Podrían reemplazarlo por h. Y h se va a evaluar en g de x. Y si lo comparan con, la, con lo que era functor, tiene una generalización que tiene harto sentido, desde functor a aplicativo. Y entonces, bueno, por supuesto que, que eh, el resultado es una función ¿qué? que puede ser nuevamente operada con otra función dentro de una función. Y aquí hay un ejemplo simple, quizás ¿sí? o sea, con los ejemplos se entiende más. Y es que. Si ustedes tienen, supongan, el operador más y lo y bueno, sí, el operador más. Y primero lo quieren juntar con más 3. ¿Okay? Entonces, eso lo juntan con fmap. Fíjense que aquí está fmap. Ya, esto lo juntan primero y les queda una función que tiene otra función. O sea, una función que necesita dos valores y ya tiene una función dentro. Y. Luego se hace el, el operador aplicativo y se le da otra función que es por 100. Entonces, y bueno, después está el signo peso que separa todo para evaluarlo en 5. Esto simplemente recuerden como un volver en paréntesis todo y evaluarlo en 5. Recuerden que esto es el resultado, de una función. Hay que evaluarlo si queremos un resultado. Y bueno, ¿cómo se entiende eso? Se entiende que vamos a aplicar más a los resultados de más 3 y a los resultados de por 100. Evaluados cada uno en 5. ¿OK? Entonces, 5 por 100, 5 más 3, entonces tenemos 500, tenemos 8, y después lo sumamos con este, 500 más 8, 508. Esa es la lógica del, del aplicativo versión función. Y más ejemplos. Bueno, acá pueden tener otro. Supongan que tenemos una función acá, fíjense, el lado izquierdo tiene que ser una función llamando a otra función para el caso aplicativo. Si tenemos una función que recibe x. Y llama a otra función que recibe y y hace y por x. Y esa la vamos a mezclar inmediatamente con el aplicativo, con la función más 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto es importante. Eh, lo que va a pasar es que el más 1 se va a trasladar al i. Entonces, esa función que es g se va a trasladar al i como, como de forma composición. Y el 2... Se va a evaluar en tanto en X. ¿ya? O sea, de hecho, el 2 se va a evaluar en X. Eso, se va a evaluar en X. En este caso... Bien, fíjense. Entonces, si prueban, si probamos sería 2 eh, multiplicado por y después el 2, para evaluarlo en Y, tiene que pasar por G. Entonces, 2 más 1, 3. Y 2 por 3, 6. Aquí hay otro ejemplo. Una función que necesita todo argumento. Esto es como un truco, ¿eh? porque una función que necesita todo argumento, en realidad internamente por currying, sabemos que es una función de un argumento que puede entregar otra función con otro argumento. Entonces por eso es que esto también puede funcionar y de hecho si le hubiesen puesto x por y hubiese sido la misma función que arriba. ¿Ya? Entonces esto es como simplemente similitud, forma de anotar. Y por último ejemplo tenemos que un pure de más uno en, operado como aplicativo por 10. Entonces sería en el fondo eh, una función que no hace aquí como que es media dummy que envuelve el más uno. Y entonces sería 2 por 10. Y después se aplica el más uno, por fuera. Y queda 21, por supuesto. Bueno, este, en, la, en cuanto a la notación ustedes pueden, claro, pueden ocupar esta función que puede facilitarles un poco la... La escritura de esto. O sea, igual no es tanto. Yo creo que al final quizás es cosa de gusto. Entonces, si quieren evitarse anotar lo, los operadores, para el caso de, de para el caso por ejemplo, de una función que necesita dos argumentos, o una función que necesita tres argumentos, existen funciones en control.applicative que permiten ahorrarse los operadores, y sería, en el caso de dos argumentos, sería lift a dos, donde pasa en el, el caso multiplicador, que necesita, dos, por supuesto, dos operando, y le pasan los dos operando. ¿Está? ¿Sí? Y en este caso está operando en el 5 y el 3, y construye nuevamente el just. Ya, eso. Eso con aplicativo. Y, sí, y bueno, llegamos al final. Acá llegamos al final. Entonces, esta clase, chicos, si de repente es mucha información para, como para procesar en un rato, es normal. ¿eh? Es normal. De hecho, esta, esta es la parte más abstracta del curso, quizás. Entonces, yo les recomiendo que después veanlo con calma. Vean con calma esto. Vamos a cerrar la clase hoy en día con el resumen. ¿okay? Quédense con estos puntos que son afirmaciones eh, ciertas y con las que pueden quizás ir guiando su entendimiento. Mira, veamos. Entonces, un functor es un tipo de dato que implementa el type class functor. Así de, así de simple. Ya, tratemos de simplificar las cosas ahora. Entonces, se aplica una función a un valor envuelto usando fmap o el operador signo peso. Ya, eso con respecto a functor. Después, un aplicativo es un tipo de dato que implementa el type class aplicativo. Y se aplica una función envuelta, ¿okay? antes no era envuelta, ¿okay? ahora sí es envuelta, una función envuelta, a un valor envuelto también, usando el operador asterisco o lift a y algún número acá. Entonces, usar cada uno dependerá si el valor y o la función están envueltas en contextos o no. Entonces, si ustedes tienen una función que no está envuelta y un valor que sí está envuelto, Simplemente functor, fmap. Entonces tiene una función envuelta y un valor envuelto, usamos aplicativo. Y por último, eh, quedarnos con esta idea de que, de que hay varias, varios tipos de datos que ya son functors y son aplicativos al mismo tiempo, y de hecho son más cosas. Entonces maybe, la lista, las funciones mismas y otros más. Entonces eso es súper importante. Es súper importante porque, en realidad, las veces que nosotros vamos a tener que construir un aplicativo o construir un functor nuevo eh, eh, no son tantas como las veces que vamos a estar usando los, que, los aplicativos y functor que ya existen en Haskell. ¿Ya? I.O., ¿se acuerdan que el, el tipo de dato I.O.? ¿Ya? También es un, también es un functor y un aplicativo. ¿Vale? Y eso está bien explicado en el libro, pero por ahora no lo vamos a ver por, a favor de del, avanzar en el curso, pero también es. ¿ya? Y bueno, la clase de hoy usó material extra, todas esas imágenes bonitas que vieron vienen de un post súper eh, bueno que hay, que es que uno que explica los functors, los aplicativos y, los, y, la, y las mónadas, que eso lo vamos a ver mañana, eh, de manera muy visual. Y muy resumida. Pero dice un poco la misma historia que yo les conté acá. Entonces, eso chicos. No sé si tienen. No sé si tienen dudas de, de lo de hoy. qué duda o alguna o alguna duda en general. Hasta ahora. Si es que no, entonces quedamos hasta acá. ¿Vale? Ya chicos, eso.